Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No le he puesto nombre, muy mal, muy mal. Esto se llamaría LED activado por ultrasonido. Y ahora si le dais aquí atrás, volvéis atrás y tenéis lo que habéis hecho, ¿vale? Yo tengo un montón de carpetas porque tengo un montón de cosas hechas. Nuevo documento, Biplos Robot. Y ya he dicho que tiene Junior, esto es para niños chicos. Para nosotros. Para programar con C++. 3D que lo están haciendo ahí, es como el Tinkercad, más o menos, para hacer aplicaciones, que este sí está bien desarrollado, y el Play que lo van a sacar para hacer jueguecillo, ¿vale? No está mal, yo lo vendo. Placa, desbloquear, para eso tiene que pagar, me parece. Esto de Arduino 1, Freduino 1, son otras placas de código abierto, quiero decir que el diseño es abierto, el código es abierto, puede hacerlo cualquiera, ¿vale? Puede trabajar cualquiera con ella y la puede hacer cualquiera. Hemos dicho que hemos puesto un servo en el 8 y un botón en el 2. Servo, hay dos tipos, ¿vale? El de rotación continua y el pequeñito este, que gira de 0 a 180 grados. Es el que gira de 0. Ah, no, no, espérate. Yo he puesto de rotación continua. Ve tú. El de rotación continua, ¿vale? Y luego está el botón. El botón donde está. Para activarlo o desactivarlo. ¿Ok? Lo he puesto en el 2. La verdad es que el pin que lo ponga da igual. ¿Ok? Lo que sí nos deja, lo que, por ejemplo, si esto es digital, nos deja ponerlo en el analógico y viceversa. Y ahora. A ver si yo me acuerdo lo que hice ayer por la tarde. Yo hice, bueno, lo primero para el servo, ¿vale? Por lo que sea, puede estar encendido, yo no quiero que esté encendido. Quiero que esté apagado. Que no está encendido, pues ya está, no hace nada. Hay que lavarse la cara. Y ahora, sí, a ver si alguien me pregunta. Leer botón. Leer botón puede ser verdadero o falso, es una variable que se llama booleana, que tiene dos estados, verdadero y falso. Iba diciendo que una variable booleana, booleana es que puede tener dos valores, 0, 1, verdadero o falso, mentira, verdad. Bueno, pues si está pulsado el botón, giro el servo, lo puedo girar en sentido horario, sentido antihorario. ¿Vale? Y ahora, a ver si alguien me pilla el error. A ver si alguien me pilla el error, ¿vale? En cambio, si leer botón es igual a falso, esto lo puedo duplicar de aquí. Ejecutar. Parar el cero. Venga, ¿dónde está el error? ¿Hay error o no? ¿Cómo funciona esto? Pues yo cometí un error allá haciendo esto. Vale, este funciona. Pero no es lo que yo quería hacer. Esto funciona, que cuando tengo el botón pulsado, da vuelta. Lo tengo que dejar pulsado. Cuando lo suelto, se para. Pero yo no quería eso. Yo quería que cuando lo pulsara y lo soltara, hace clic. Se encendiera y cuando hiciera clic otra vez, se parara. Esto no hace eso. Esto lo que hace es que mientras tenga el botón pulsado, da vuelta. Si lo suelto, deja de dar vuelta. Se para. Que está bien, pero vamos a ver ahora, ¿eh? ¿Qué tiempo? No, no quiero eso. No, es otra manera. Porque yo no sé cuánto tiempo. Yo quiero que siga encendido hasta que yo le dé el botón otra vez. Ni tiempo ni leche.